el puesto número 11 estaba la ex Bandana. Y si vos sos fanático de esta chica, te recomiendo que esperes un ratito porque dentro de muy poco va a estar aquí en el piso de los 10 más. Vamos a estar charlando con ella. Y solamente te tengo que contar ahora que... Sí, cuando hay manos para aplaudir está muy bien. Un aplauso. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Andas de gira? Ando presentando el disco acá en Argentina, así que estoy muy contenta. Vengo de México, de estar viviendo ahí 5 meses. Sí, sí, por eso recién me preguntabas cosas. El disco tuvo, bueno, varios lanzamientos en México, acá en Argentina. Tuvieron fechas distintas, pero se lanza en todos lados, en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, estos son los lugares como principales para trabajar. Y en enero y febrero del 2008 sale en Estados Unidos, así que hay otro ahí. Ah, bueno, vos estuviste trabajando ahí, así que ya tendrás algunas cosas arregladas, conocidos, ya te habrá visto tocar. ¿Te asusta un poco el mercado americano? Norteamericano, en realidad. No sé, es como todo un descubrimiento, ¿no? Paso a paso. Lo de México fue una experiencia muy linda, también un descubrimiento, era como ir a trabajar y hacer turismo al mismo tiempo. Sí, sí. Y acá también es una experiencia nueva, porque el proyecto este es nuevo para mí, o sea, no para mí, en realidad para mí no es nuevo, hace 3 años que vengo trabajando en este disco, pero para todos los que lo van a ver y escuchar es un proyecto nuevo, entonces toda la realización y la presentación de este disco viene siendo como una aventura distinta. Claro, y más que nada también porque nació en Estados Unidos, digamos. Nació en Estados Unidos. Hice la música y la letra ahí, trabajé con compositores, pero más que nada la hice yo con un argentino que está viviendo allá en Estados Unidos. Pero las cosas pasan igual, ¿viste? Estás en Estados Unidos y igual estás con un argentino, siempre, ahí argentino. Trabajé con muchos, pero con quien nos pasábamos horas en el estudio grabando, con quien yo terminaba de realizar todas mis ideas, era con mi amigo argentino, así que... ¿Por qué fue que tomaste 3 años para consolidar todo el disco? Porque quería tomarme tiempo, tenía ganas de yo primero tomar aire, apartarme un poco de todo y después volver con energía, con ganas y sobre todo porque yo quería hacer todo lo que tenga que ver con este disco, desde la música, la letra, las fotos, el arte, el video, todo. Y ahí para eso se necesita tiempo y mucha dedicación, así que... Bueno, nosotros te cuento que más adelante, después de este video que vamos a ver ahora, tenemos preguntas de los chicos, así que me imagino que te gusta, o sea... Hay preguntas absolutamente de todo tipo, hay preguntas muy incisivas, hay preguntas que son por ahí un poco más tontas, más simples, hay absolutamente de todo, pero no vas a saber qué pregunta es porque traes un niño. Sí, bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante, así que me imagino que a todos les gusta porque es tener contacto con la gente como... Se hace mucho ahora, pero bueno, ahora los vamos a dejar a todos ustedes con el puesto número 4 y es Juanes con Me Enamora. Seguimos en los 10 más pedidos, seguimos con Valeria Gastaldi y les recuerdo que no se pueden perder Alejo y Valentina, este show de lo más bizarro y con personajes sumamente únicos y muy específicos. Vos me decías que no lo viste nunca. Bueno, sí, yo no, te recomiendo. No miro televisión, es por eso, no es que no miro a ellos, a tus superhéroes. Sino que son mis superhéroes. Alejo y Valentina son mis superhéroes favoritos. En general favoritos. No miro televisión, así que mis disculpas. No hay problema. Yo te recomiendo que veas Alejo y Valentina. Va a cambiar tu concepto de la televisión seguramente. ¿Vos decís que me va a hacer ver la televisión de nuevo? Definitivamente. Por lo menos MTV lo vas a dejar todo el día puesto. Así nomás. Mirá lo que te estoy diciendo. Es algo bastante arriesgado, pero lo vas a poder comprobar. Voy a venir a decírtelo después. No, bueno, será porque estás ocupada. Cuando te desocupes, prendés la tele y ya vas a tener un poco más de disfrutar del... El programa favorito. Es más, no le gustan los demás pedidos. Le gusta Alejo Valentina, Jerónimo. Yo solo me quedo esperando a que solamente arranque Alejo Valentina. Puede ser. Bueno, ¿querés ir con la punta de los chicos ahora o...? No sé, ¿vos estás lista? Sí, hay que... Yo estoy preparada, ¿eh? Si ustedes dicen vamos, vamos. Te muy digo, bien. En ese monitor... Aquel. Allá. Vas a tener 5 caras. Obviamente no te podemos decir qué pregunta es cada cara. Vas a tener que... Es al azar, ¿viste? Te puede tocar, como te decíamos hace un ratito, la tonta, la incisiva, la de mala onda, ¿viste? Pues siempre hay mala onda, la amarillista, hay de todo. Así que, divertido. Ojo, adelante. Ojo con la amarillista porque es una de las mejores para mí. Ah, ¿pero ya las vieron ustedes? Nosotros sí tenemos acceso a estas preguntas, pero están escondidas detrás de esos números. El azar va a decidir qué pregunta es. Y no te podemos decir nada, así que lo sentimos mucho. De la 1 a la 5, ¿cuál elegís? 5. Hola, soy Matías y mi pregunta es para Valeria Gastaldi. ¿Por qué esperaste ser solista para teñirte de rubio? Estaba viviendo ahí y dije, a ver, me voy a probar de teñirme un poco.
Y el rubio es así, ¿no? Que uno se tiñe un poquito y de repente otro poquito y de repente un día estás completamente rubio. Un día tenés reflejos y otro día quedaste... Bueno, quedó más que claro que son cosas de mujeres, yo evidentemente me queda fuera de esta, pero podemos solucionarlo... Fíjate que tenés unos mechoncitos por ahí. Sí. Acá atrás. Podemos solucionarlo con otra pregunta. Elegí de la 1 a la 4 en este caso. 2. Bueno, somos Giro y Meli y nuestra pregunta para Valeria Gastaldi es... Si tuvieras una cita con Jero, nuestro BJ, ¿qué preferirías? ¿Un almuerzo en un fast food, una salida en el botánico o una siesta en la hamaca paraguaya? Yo arrancaría entonces moldeándolo a mi gusto y proponiéndole tomar un vino. No importa la hora, por más que sea las 3 de la tarde, no importa la hora. Y preferentemente más llegando hacia la noche, si es un tinto, que es lo que más me gusta. Y bueno, hay días que te toca, ¿ves? Así como ocasiones especiales, cambiar el vino, pero no. A la noche. Nochecita. Y después, según cuán interesante esté la conversación, vemos si seguimos o no seguimos. Ok, listo, ahí está. Bueno, todo lo... me imagino que también habrá sido un placer volver a Argentina por el vino, ¿no? Hay muy buen vino, así que ya lo estarás sintiendo. No, ¿qué fue lo que más extrañaste cuando estuviste afuera? No, la verdad que mi familia. Amigos, amigas, bueno, todos. Eso fue lo que más extrañé. Está bien, bueno, es bastante lógico, la verdad que se entiende muy bien. Jerónimo, vos me imagino que ya has tomado nota. A todos aquellos que querían saber cómo llevarla, cómo invitarla a salir, no le diste ninguna pista igual, nada más que querías ir a tomar un vino y después ver qué onda. Bueno, pero con un buen vino se empieza. Está bien, vamos a ver entonces al puesto número 3, es Avril Lavigne. ¿La viste en Estados Unidos? ¿No? Sí. La vi ahora en los MTV. Ah, en los premios MTV. Me gustó. Está bien. Bueno, vamos a verla entonces con el puesto número 3, Hot. Seguimos en los 10 más pedidos. Estaba en nuestro puesto número 2, Linkin Park, con Shadow of the Day. Nosotros ahora estamos con Valeria. Hoy en nuestro puesto número 11, en los casi 10 más pedidos, ahí nomás de ingresar a nuestro conteo, estaba Inventario, tu video. Así que ahora podemos aprovechar para volver a verlo. Lo vamos a ver en modalidad video extra. Pero ¿por qué nos contás un poco cómo fue la realización de este video? El video se hizo acá en Argentina con Piki Talarico. Muy, muy bueno, la verdad que queríamos mostrar algo diferente y me parece que lo logramos. Y nada, muy contenta, la verdad que me quedé contenta con el resultado. Y sobre todo de que hizo acá, estuvo bueno. Y ahora ya estamos por hacer el segundo. ¿Y alguna... corte para el segundo cuál va a ser? Claro. Lo digo, cuando dígalo, no estás. Dígalo. Que es como se titula el disco. ¿Cuándo no estás? ¿Y qué tenés pensado para el video? Va a ser muy diferente al primero, eso sí. La idea era ir como el disco tiene mucho, como hablábamos hace un rato, distintas facetas mías que son como extremas. Va a ser de otra manera. Y no, va a estar bueno, va a estar bueno. Va a ser un video por ahí más conceptual y todo, pero con imágenes muy lindas, luces. Sos involucrarte muy, muy fuerte linda en la idea principal del video, en la historia, si tiene historia. Todo. Sí, absolutamente sí, obsesiva con todos los detalles. Sí. Bueno, por eso tardó 3 años en salir el disco, que estaba con fotos, letras, posición, sonido, etc. Sí, soy así como bastante obsesiva con todo, pero al final los resultados son buenos. Y de esa manera las cosas salen bien. ¿Quieres presentarle entonces a todo el mundo este video? Vamos antes, gracias por venir. Muchísimas gracias. De nada, y nos ustedes. Vemos pronto para el próximo video. Acá estamos presentando el próximo con ustedes. Vale. Bien, bueno, ahora les presento Inventario, mi primer video. Espero que les guste. Las palabras que dije también las perdí. No
No hay manera, no hay forma que vuelva a sentir lo que tu voz siempre ha causado en mí. Al final.